something. She's all that things a girl should be, but she's not you. She knows just how to make a lover. I feel blue, and it just breaks in my heart, but she's not you. And when we're dancing and Beatles reach this way, I got to stop myself from whispering your name, Carmen. Oh yeah, the dance floor is open, and it just breaks in my heart, 'cause she's not you. Pista de baile, que no decaiga. And when we're dancing, it almost feels the same. I got to stop myself from whispering your name. She even kisses the light she do, and it just breaks in my heart, she's not you. And it just breaks in my heart, she's not you. Bien bailado, sí señor. So I'm here to walk to go out. On the dance floor, money bell. Hey. If I ever want to change for anyone, so that usual, it happens every Sunday. I don't want to try, make it happen all the time. Love will never do, but what you wanna do? I can't just crazy love me more. Oh yeah. So that here's who want to be sad, then. So that here's who want to be mad, then. If I ever find a change out of the time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal un poquito de Barry White? Una empresa fundada desde 1978, una tradición y un emblema en Marbella, la Costa del Sol, es Víctor Bis. Bueno, ya después de esta Semana Santa, que ha sido un gran éxito, y dicen que después de la Semana Santa ya se sabe cómo va a ser el verano. Pues si se ve por la Semana Santa, ¿cómo se ve el verano? Pues ya lo puedes ver, acaba de empezar la temporada ya. La Semana Santa siempre es un escaparate del verano, y ha sido muy bueno, pues el verano va a ser mejor todavía. Oye, me ha encantado la camiseta, porque cuéntame un poquito, cuéntame qué es esto de la camiseta. Pues Víctor Bis Forever, para siempre y por siempre, para todo el mundo. Todos los años innovamos el diseño de la camiseta y este año pues llevamos stand. 37. Vuelvete, es que me hace mucha gracia. Porque Maribel, léeme lo que pone ahí detrás. Fútbol, una pelota. España, dos pelotas. Tenis, una pelota. España, dos pelotas. Moto, España, tres pelotas. Y el 35 aniversario hace dos años. Ahora, 37 aniversario. Oye, que aprovecho para meterte mano. Era una excusa, ¿eh? No me dejo. Era yo una me excusa, dejo. ¿No, Maribel? Era una excusa para tocar la camiseta. Bueno, Maribel, lleváis muchísimos años, 35 años. No sé si este año, ya que empieza la temporada, habéis cambiado algo de la carta. A mí siempre, como tenía una gastronomía y una carta tan extensa, ¿no? Con tantos platos tan buenísimos todos ellos,
cuéntame para esta temporada que habías incorporado en la carta. Este año tenemos el flamenquí cordobés, la lubina, la dorada al espeto, atún. Tenemos unas cigalitas al salsa de ajo y los carabineros espectaculares. Atún de la almadraba, está espectacular también a la plancha. Y la variedad de la carne, las costillas, impresionante. A la barbacoa, que es una pasada. Y a la hamburguesa que tenemos también, muy buena. Ya hemos comido las costillitas y ese espeto que nunca la había probado, nunca, que era con la dorada. Pues la especialidad nuestra es las costillas barbacoa, el pollo barbacoa y la hamburguesa. Extraordinario, buenísimo todo. Aparte de esos platos de pescadito frito por excelencia de la Costa del Sol. No hay mejor pescado, lo puedo asegurar. Bueno, y ese ambientillo así ya después, ya para tomar unas copitas aquí con la música, el baile. Es que esto es una cosa muy especial. Porque a mí antes me ha comentado, dice, habría que pagar por entrar en el bistorbí, porque se puede fumar, se puede traer perrita porque debajo de la mesa no os molesta, aquí estamos al aire libre, se puede disfrutar de una comida, de música, de bailar, de realmente, yo creo que habría que pagar por venir aquí. El sitio es extraordinario, la vista, mira las paredes de mi trabajo. Mira qué vista que la está grabando aquí Pepe, mira qué cosa más espectacular. El mejor atardecer que puede ver una persona. El mejor sitio para ver atardecer. Todas las tardes en el Beach Bar, los mejores cócteles. Todo perfecto. La mejor música. Extraordinario. El pescado que hemos comido hoy es tan fresco que no sé si luego tú, cuando hace cierre, sacas la caña y os ponéis a pescar los dos aquí. Con Antonio nos vamos los dos. Hacemos manita y cogemos la caña casi vivo. Tenemos la barquita y salimos allá. Pues nada, vamos a ir con esta ambientita. Perdona que estoy un poquito ronca hoy, ¿eh? Y mucho trabajo, que me imagino que está lleno. Habéis visto que habéis triplicado mesas. Y esto que nos verán todavía, ¿eh? Pues bueno, aquí con esta camarera. Hola, ¿qué tal? Ay, muy bien, mucha gente hoy, pero muy bien. ¿Hoy qué es lo que han pedido para la gente? ¿Pescado, carne, costillitas? Piden un poco de todo, siempre muy variado. Muchas costillas, pescado, papas fritas. A ver, Mónica, ven aquí. Mónica no hace un pase de modelito. Hola, ¿qué tal? 8 euros, por favor. Pero que te vea. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te veo en todas partes. Te veo en todas partes, chiquilla. ¿Y yo a ti? Mónica, bueno, mi querida amiga Mónica, que yo creo que de grupo de mis amigas es una de las más trabajadoras, más currantas con su familia, hijos, y nunca has parado. Desde que yo te conozco hace años que te conozco, Mónica, nunca has dejado de trabajar. Nunca. Sea lo que sea. Aquí tenemos un ejemplo de una mujer trabajadora. Exactamente. Porque empresaria, trabajadora, hecho de todo, he trabajado. Bueno, tú lo sabes. Y ahora, bueno, pues esta es mi gran familia, otra de mi familia, y estoy encantada de estar aquí en Bistor Beach. O sea que os espero. Lo guapa que está Mónica, ¿eh? Os espero a todos en Bistor Beach. Bueno, no podéis faltar, porque además de que se pasa muy bien. Es cuando hagan mucho caso, que se está volviendo loca en la barra. Mira qué equipo. ¿Qué equipo tiene nuevo? Claro, hombre. Súper bien, súper bien. Lo mejor está en Mr. B. Vamos a bailar un poquito ahora, ¿no? Venga. Yo quiero ver, ¿eh? Venga, a moverle que le está ahora. Bueno, dejamos Maribel en su caja, los camareros en su puesto, cada uno en su puesto de trabajo, porque esto es un equipo maravilloso y muy unido. Y nosotros seguimos ahora con el baile y una copita en el Vista B. Aquí estamos, en el mar. ¿Vamos, Pepe, a la playa? ¡Vamos!